Bien, en los indicadores vamos a empezar como siempre con la volatilidad. Bien, la volatilidad ya la tenemos estancada, ¿vale? Aquí ya lleva varios días paradita y ya nos está indicando que esto ya no es esto, ¿vale? Está parada. Bien, están niveles de 27, es decir, todavía hay volatilidad en el mercado, ¿eh? Ya sabéis que la paz y la tranquilidad estaban en esta zona de la que hemos vivido durante los años anteriores y aquí, pues, por supuesto, no, ¿eh? Aquí todavía hay volatilidad. Y paradita durante toda la semana los índices subiendo y la volatilidad no bajando. Ahí hay una pequeña divergencia entre un indicador y otro. Bien, aquí tenemos la ratio put call. Ya os dije que estaba en niveles de complacencia ya 0,70. Esta semana ya ha empezado a subir, ya se pone la gente, ya empieza a ponerse nerviosa. A pesar de que los índices han seguido subiendo, pero sin embargo ya empiezan a cubrir posiciones. Los 3.000. 3.100, ya os digo que no es una barrera sencilla, la gente empieza ya a ponerse mosca, ya a protegerse. Ya tenemos aquí el control absoluto, sigue igual, aquí son las notas en tipo de interés de las notas a 10 años, toca su media de 50 y para abajo, entre 0,60 y 0,75, bueno, pues 0,72, y ahí la mantiene la Reserva Federal a su antojo. Porque para eso son los que tienen la pasta. Por lo tanto, por aquí, en lo que es la renta fija, poca historia. Muchos cortos, os he dicho que había en renta fija. Si hay cortos es porque va a subir el tipo, pero está por ver. Bueno, pues el Baltic Dry Index otra vez se le están cayendo los moncos, parece. Subidita, bajadita. Aquí estamos, en la zona baja. Indica, lógicamente, parada en la actividad económica. No hay flete, no hay mercancías de un lado para otro, está en la parte baja, ¿eh? Yo tenía esperanzas de que esto pudiera ser ya un rebote importante, pero ya veis, le cuesta levantarse. No hay actividad económica, lógicamente, no hay mercancías en funcionamiento. Aquí tenemos el índice, el Bullish Percent Index. Esta semana han subido un montón las acciones que han pasado por encima de su media de 200. Estamos del orden del 78%. No es el 95%, no es el 80 y tantos, pero ya un 78% es importante, ¿vale? Aquí, si trazáramos, vemos que ya los máximos cada vez son menos máximos y los mínimos más mínimos. Por lo tanto, es una tendencia bajista, aunque ahora está en la parte alta del canal bajista que emprendió en el mes de abril. Siempre hemos dicho que esto es símbolo de subida y que esto es símbolo de bajada, pero bajada poca. Vamos a seguir viendo cosillas. Poquito a poquito van aumentando las posibilidades, es decir, están aumentando los alcistas, pero están en zona de votar. Lo que sí que está claro es que no hay miedo, pero tampoco hay una extrema complacencia. Por lo tanto, lo que sí que hemos visto también es que poco a poco van entrando en confianza, pero muy poco a poco. Bien, ya vemos todos los sectores en verde esta semana pasada, con una subida del índice del 3%. Y como se pone, bueno, aquí hay, mira, más gente que se está dedicando a utilities, es decir, ya están empezando a meterse en sectores más tranquilitos. Financiero ha tenido una evolución brutal, el industrial también, no le veo los porqués, pero bueno, esa es la realidad. Ya está empezando, como hemos visto en los grandes, que la tecnología ya no es la base y el sustento de las subidas, sino que están siendo los otros sectores, el financiero. Bueno, esto me mosquea. Y el de utilities. El resto, más o menos, parejo.
Helger, bueno, está más un pelín más alto que lo que es la subida del índice. Ya no es la locura de estas semanas anteriores. Y ahí lo llevamos, pero lo importante es que se vea todo en verde. Vamos a ver cómo llevamos el año. Poquito a poquito llevamos acercándose. Ahora ya pierde desde primeros de año nada más que un 5,77. Acordaros del veintitantos que teníamos, 25, 27. Poco a poco va acercándose. Energía, que perdía el 50 y tantos%, está en el menos 35. Y aquí sí que vemos que hay menos sectores. El tecnológico con un 6 y pico%, healthcare con el 1,13 y servicios de comunicación con el 0,73. Los demás, todos en negativo, incluso el consumo. Bien, pero ya vemos que esto poquito a poco, que estaba así de largo, pues ahora poquito a poco se va haciendo más cortito. Yo, para esta semana, vamos a dejar el tema como está, no toquemos. Yo no puedo deciros más porque fracaso semana tras semana diciendo lo que yo espero. Ya hemos visto que no lo que uno quiere, sino lo que la realidad le demuestra. Y es que estás equivocado, Paco. Estás equivocado, esperas que todo salte por los aires, como bien me comentaba Juan Pablo, y aquí no salta nada. Está muy bien controlado todo por el Fed y, sinceramente, nada que decir. Simplemente, los mercados no son mercados. Antes las empresas subían o bajaban dependiendo de las expectativas que tuvieran, inversiones que habían hecho en activos. Pues no, ahora se coge dinero sencillo, se compran acciones, se recompran. Las recompras han bajado bastante, por cierto, ¿eh? Que eran una ayuda muy gorda. Pero pondremos la semana que viene qué están haciendo los insiders. Y esto, más bien, os lo voy a poner en lo que es el blog, no aquí en el concepto general, porque os merecéis también vosotros información privilegiada, digámoslo así. Vemos lo que están haciendo los insiders, vamos a ver lo que están haciendo los hedge funds y vamos a echarle un vistazo a los indicadores que os grabaré un vídeo con cómo funcionan los indicadores, de qué manera funcionan y de qué manera buscamos las acciones de acuerdo a estos nuevos indicadores. Muy bien, que tengáis una feliz semana. La salud sea lo más importante para vosotros ahora. Y si además podéis ganar algún dinerito en bolsa, pues mejor que mejor. Ya sabéis, un abrazo para todos y un besito para mis niñas.